Perro infernal, perro del diablo, perro demoníaco, sabueso infernal. Muchas son las variaciones que a este Hellhound se le da. Este ser, en definitiva, y según la mitología, ficción, literatura y cuentos, coinciden de que se trata de perros muertos vivientes, con una apariencia demoníaca. Hoy, en este video, veremos brevemente a este can y su leyenda. Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos. La leyenda de Hellhound. Hellhound tiene por traducción perro del infierno y normalmente acompaña a los jinetes muertos, se lo ve por los pueblos, campos y rara vez es visto por ciudades. Este perro suele tener un color oscuro, algunas veces negro, y asociado está a la oscuridad. Y con esto no quiero decir que cuando veas un perro negro le hagas algo, por favor no sean tan idiotas. Su apariencia es como la que están viendo en pantalla. Basta con echar un vistazo al antiguo Egipto para comprobar que detrás de dicha apariencia, como la de un chacal de este mismo color, con orejas puntiagudas, se encuentra el dios Anubis, señor del mundo inferior, gobernante de aquello que hay más allá de esta vida. El parecido es bastante, ¿no? Entonces, no es algo que se inventaron recién en estos tiempos, sino que ya viene de antaño, solo que dependiendo de la cultura lo describen de una forma y lo representan de otra. Pero hay más, el historiador Mariano Urresti asegura que durante la construcción del monasterio del Escolar, la obra culmen del rey Felipe II, los obreros aseguraron que entre los andamios se paseaba, especialmente caída de noche, más precisamente la madrugada, un perro negro de gran tamaño al que muchos vinculan con el mismísimo demonio. Y no es extraño porque al parecer el monarca levantó el citado monasterio en el mismo lugar para tapar una de las entradas al infierno. Al menos eso cuentan. En las Islas Canarias están las tibicenas, enormes perros de no menos descomunales fauces que realizan prodigios imposibles y que se aparecen al testigo como protectores del lugar sagrado de la antigua etnia Huanche. Por lo tanto, cuando se repite en diferentes tradiciones y épocas igualmente distintas, es que algo hay, ¿o no? Hellhound forma parte de lo que es la región del sur y el este de Holanda. Dicen que cada cierto tiempo se manifiesta, dicen que se lo ha visto por alrededores del cementerio y donde ha causado alguna que otra muerte. Su imagen ha sido colocada en la bandera de la localidad de Lute y se ha hecho una estatua en recuerdo a este ser demoníaco. Y es curioso porque sabido es que no es un animal para homenajear, sino más bien para olvidar, ya que se asegura que solo oír su ladrido es motivo más que suficiente para que al poco tiempo alguien cercano fallezca. Algo que matemáticamente ocurre si no nos encontramos frente a frente. El sonido de la cadena que parece llevar amarrada al cuello y que actúa como igualmente como un precursor de la muerte cuando alguien lo escucha. Los vecinos de estas poblaciones, especialmente cuando la llegada de los fríos inviernos se hacen presente, prefieren no andar por las calles, ya que en ese tiempo es cuando más apariciones de Hellhound, el perro de la muerte, se producen. Porque para estas personas, lejos de ser una superstición, se trata de una criatura real, una criatura que al parecer ya se ha cobrado muchas vidas. Y bien gente, mis plebeyos y plebeyas hermosas, hermosos, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te pido una manito arriba, que compartas el video y te suscribas. Así también te das una vuelta por el canal, que seguramente algún que otro video te va a gustar. Si te gusta el rock y metal, pégate una vuelta por el otro canal que se llama Territorio Rock, que también seguramente algún que otro video puede interesarte. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy y nos veremos en la siguiente. Bye.